Reto Diario TV presenta. En Amalucan trabajando, cumpliendo, entregando 80 edificios de dignificación de unidades habitacionales, creo que es muy importante. Además es un circuito. Estamos cumpliendo con ese compromiso que hicimos de trabajar en las unidades habitacionales, de trabajarlo de manera integral, definitivamente de fuera hacia adentro, es el compromiso de las juntas auxiliares de las 17. Tenemos juntas auxiliares que todavía están en la periferia, o que están en la periferia de la ciudad, que estamos hablando como San Francisco Totimihuacán, como Tecola, como Azumiatla, como Canoa, que necesitan de mayor atención. En Canoa, que estamos haciendo, terminando en concreto hidráulico la avenida principal, en Azumiatla el compromiso cumplido, remodelada y asfaltada toda la avenida, reconstruido el puente y varias calles de la misma junta auxiliar, puntos de luz, como aquí, puntos de luz nuevos, cumpliendo con los 20.000 puntos de luz que nos comprometimos. Yo estoy seguro que antes de que pase mi segundo informe en el mes de febrero, no solamente llegaremos a los 20.000 nuevos puntos de luz y el rescate de muchos otros, sino que lo vamos a sobrepasar. Ese es el compromiso. Por eso hablo de un programa integral, de no descuidar para poblanas y poblanos la salud, la educación, los servicios públicos, la infraestructura, la seguridad. Reto Diario TV presentó.